Bueno, pues este tercer vídeo de geometría va a ver cómo aplicando el teorema de Pitágoras se pueden calcular distancias. Os recuerdo que el teorema de Pitágoras, se aplica sobre triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo de 90 grados. Aquí tenemos sus lados A, B y C. A este lado, que es el mayor, se llama hipotenusa. Y estos dos, A y B, es lo que se llaman los catetos. Pues el teorema de Pitágoras nos afirma que en cualquier triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de lo que midan sus catetos al cuadrado. A cuadrado más B cuadrado. Pues bien, pues teniendo en cuenta el teorema de Pitágoras, vamos, he elegido un ejercicio en el que nos dicen que hay dos puntos de observación, que vamos a llamarle A y B, y esos puntos de observación están situados a una distancia de 8 kilómetros. Luego esto va a ser 8, todo va a estar en kilómetros. Dice que desde estos puntos se ve el avión que está a 4 y a 6 kilómetros. Luego este va a ser 4 kilómetros y este es 6 kilómetros. Y lo que nos piden es que calculemos la altura a la que vuela el avión. La altura a la que vuela el avión, trazo la perpendicular hasta la base y lo que me piden es esta longitud. Bien, como el teorema de Pitágoras se aplica sobre triángulos rectángulos, lo que tenemos que hacer es buscar triángulos rectángulos. Bien, pues el primero va a ser este. Como me falta nombrar este vértice, voy a llamarle H. Y siempre voy a hacer un esquema. Aquí tengo el triángulo, que es el A, H, y este va a ser C, por ejemplo. C. Este es el triángulo y tengo que la hipotenusa se mide 4, AH no sé lo que vale, X, y CH es lo que hemos llamado H, la altura al que vuela el avión. Aplicamos el teorema de Pitágoras, dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, X cuadrado más H cuadrado. Como tengo dos incógnitas, necesito otro triángulo rectángulo. Pues el otro triángulo rectángulo lo encuentro aquí. ¿De acuerdo? Hago el esquema. Tengo el triángulo rectángulo. Esto es C, esto es H y esto es B. Tengo el triángulo rectángulo y la hipotenusa mide 6. Y ahora, esto es H y ahora esta distancia de H a B sería esto. Y es, los dos puntos estaban a 8 kilómetros. Luego, si esto lo he llamado X, esto va a ser 8 menos X. 8 menos X. Le aplico el teorema de Pitágoras y tengo la hipotenusa al cuadrado, 36, es la suma de los cuadrados de los catetos. H cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Recordar que el cuadrado del binomio, que es 64 más x cuadrado, doble producto negativo, 16x. Bien, pues entonces, fijaros que tengo dos incógnitas y si observo esta expresión y observo esta, veo que aquí tengo h cuadrado y aquí tengo h cuadrado. Luego de aquí voy a despejar h cuadrado. H cuadrado va a ser 16 menos x cuadrado. Y lo llevo aquí. Lo llevo aquí y me queda que 36 va a ser igual. Pongo usted lo que mide h cuadrado. Pues lo tengo aquí. 16 menos x cuadrado. Y ahora más 64 más x cuadrado menos 16x. Este más x cuadrado y menos x cuadrado se simplifica. Y tengo que 36 igual a 16 más 64. 80 menos 16x. Tengo que 16x va a ser 80 menos 36. 6 a 10, 4. 4, 44. Luego x va a ser 44 partido por 16. Simplifico entre 4 y me queda 11 cuartos. 11 cuartos que es 2,75 kilómetros.
Pero yo lo que tengo que calcular, no lo olvidéis, lo que tengo que calcular es esto, h. Y por tanto, me vengo aquí y ya tengo que h cuadrado es 16 menos x al cuadrado, menos 2,75 al cuadrado, que es 7,56. Y por tanto, voy a borrar esto de aquí, lo borro, 16 menos 7,56. H cuadrado va a ser entonces 8,44, con lo que H va a ser la raíz cuadrada de 8,44, que es 2,905. ¿Y por qué pongo aquí tres decimales? Porque fijaros que la unidad de medida viene en kilómetros. Y 2,905 kilómetros es 2.905 metros. Por tanto, la respuesta es que el avión va a volar a 2.905 metros. En este caso, igual que en la aplicación, en el ejercicio de semejanza, era un cálculo aproximado, aquí estamos utilizando un instrumento de medida, exige la precisión y en este caso son necesarios los tres decimales en función de la unidad de medida. 2,905 tiene sentido y es 2.905 metros.